apóstol Pedro en el capítulo 2, en el versículo 4 en adelante. Vamos a leer hasta el verso 8. ¿Lo tienen? Dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, así dice su Biblia, al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza. Oiga, tome bien en cuenta esta palabra. Poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, eterno y poderoso creador de todas las cosas, y pedimos esta noche que el Espíritu Santo pueda hablar a través de mis labios y ser de bendición para todos mis hermanos que estamos acá presentes. Gracias, Señor. Muchas gracias. Quisiera titular el mensaje esta tarde o esta noche: ejemplo de castigo de Dios. Amén. ¿Sabía usted que este mensaje, que hermanos, muy pocos escuchan en algunas iglesias? Amén, hermano. Solo se escuchan aquellos mensajes de prosperidad, aquellos mensajes de abundancia, aquellos mensajes, hermanos, de bendición, aquellos mensajes light, como dice la gente. Amén. Pero en esta noche queremos hablar de esta palabra y decirle a usted: el fin se acerca para este mundo. El fin se acerca. Get out!
dice, ¿cómo puede ser que Dios nos condene al infierno? Oiga, y nos castigue de esa manera si Dios es amor. Yo entiendo que Dios es amor, y por ese amor tan grande que tuvo, envió a su hijo a morir a la cruz del Calvario, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su hijo unigénito, para que todo que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El mundo va a ser condenado porque él lo hizo así. ¿Te entiendes, hermano? Porque el hombre y la mujer escogió el castigo. Dios le dijo a Israel: hoy pongo delante de ti. ¿Cómo le dijo? Hoy pongo delante de ti la vida o la muerte, el bien o el mal. Escoge. Escoge. Yo he escogido el camino del Señor. Yo he escogido el camino de Cristo. Y no importa las dificultades que tengamos que enfrentar, Dios siempre estará con nosotros para darnos la victoria. Para darnos la victoria. Y gracias. Y la victoria se acerca cuando suene la trompeta. Siempre piensa que daño puede hacer, porque hace falta el gobierno de
fin de toda carne. Así dice. Amén. De hombres y de animales y de todo. Gloria a Dios. Porque me arrepiento de haberlos hecho. El mundo antediluviano estaba corrompido y lleno de violencia. Eso dijo Dios en el versículo 11 de Génesis. Amén, hermano. Bendito el nombre de Dios. Y yo le digo esta noche, ¿cómo está el mundo que vivimos actualmente? Está lleno de corrupción y lleno de violencia. Y por eso Dios va a destruir este mundo. Ya no hay soportes del mundo. Los gobiernos están legalizando el pecado. ¿Cómo? Lo están legalizando aprobando leyes, hermano. Y hermano, que van en contra de la voluntad de Dios. ¿Entiende eso? No que la democracia y que libre albedrío. Estamos entrevistando una política de nuestro país y el periodista le dice: ¿y usted qué dice del matrimonio de hombre con hombre, de mujer? Le dice que el libre albedrío existe. Hermano, el libre albedrío, si Dios le dio libertad al hombre, quisiera lo que quiera, pero adelante también le dijo que tenía que pagar, hermanos, una cuenta por las cosas que hiciera. Amén, hermano. No es solamente de que el hombre y la mujer va a hacer lo que quiera. Dios un día lo va a llamar a cuenta y va a sacar los secretos de los hombres a públicamente y lo va a exhibir públicamente porque es el Todopoderoso. Le va a indicar al hombre, por esta razón vas a ir a un lugar de tormenta. Amén, hermano. Mire que lindo Dios, hermano. Y yo quiero de ver la obra de Dios, porque siempre el justo Dios lo aparta. Siempre el justo Dios lo protege. Siempre el justo provee un medio de salvación. Amén, hermano. Entiende eso. Entiende eso. Y en medio de ese mundo corrupto y violento que vivía, allí estaba una familia de Dios. Allí estaba un hombre con sus hijos y sus nueras que no se envolvían en las cosas corruptas del mundo. Mantenían una actitud de obediencia a nuestro Dios. Y la iglesia se mueve en medio de un mundo corrupto. La corrupción no tiene lugar en tu vida ni en mi vida, porque pertenecemos a Cristo. Le pertenecemos a Cristo. No es al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo se constituye en el enemigo de Dios. ¿Entiende eso? Mire qué maravilloso, hermano. En medio de ese mundo corrupto estaba Noé. Y la Biblia dice que Dios tomó gracia ante los ojos de Dios. Amén. Y le ordenó a Noé: hazte un arca. Miren qué lindo Dios. Miren qué lindo Dios. Y esos hombres conocían la voz de Dios. Amén. Algo que se ha perdido en el tiempo que vivimos en las iglesias. Amén. Conocer la voz de Dios. ¿Por qué? Porque a todo lo que algunas veces vemos queremos hacerlo sin importarnos que no es la voluntad de Dios hacer esas cosas. Amén, hermano. La iglesia tiene que aprender a conocer la voz de Dios. Amén, hermano. Cristo lo dijo, que las ovejas son en la voz del pastor, la conocen, pero la voz del hermano, el que entra por la ventana, amén, hermano, el asalariado, ellos desconocen esa voz. La iglesia debe de conocer la voz de su Señor.
perder. Amén. Pero la voz de Cristo te va a llevar a un lugar maravilloso. Y sabes que Noé, hermano, no solo escuchó la voz de Dios, sino dejó manos a la obra. Amén. Y empezó a construir el arca. ¿Sabe que la gente se burlaba de Noé? Al igual que hoy en el tiempo que vivimos. Amén. No es cierto que a ustedes se burlan muchas veces en el trabajo. Los compañeros de trabajo, las compañeras de trabajo, son cuando dice usted, bueno, yo soy cristiana, ah, por este que no te arreglas. Amén. Amén. Algunos hermanos locos manteniendo al pastor, hermano, pero es porque la gente desconoce su propia vida. ¿Cuánto gasta un hombre en una vida de alcoholismo? Mucho dinero. ¿Cuánto gasta un hombre cuando quiere tener más amantes? Amante de su esposa, mucho dinero, pero no reconoce. Amén. Pero cuando alguien se aparta de esa vida, empiezan a señalarlo. Gloria a Dios. No importa que nos señalen. Amén, hermano. Sonaba aquella canción, ya viene el cambio. La gente se emocionó. Las grandes cantidades de gente que salían
Hermano, las caravanas con banderas agitándolas y el cambio nunca llegó. Amén. Tuvo que ir subiendo para Nicaragua porque le descubrieron una enorme falta, hermano, de dinero. Las promesas de los hombres no se cumplen. Amén. ¿Usted se acuerda del señor presidente Obama que prometió darle los papeles a usted? Amén. ¿Tuvo la oportunidad? Sí, la tuvo. Cuando todo el Congreso estaba de parte de él, pero no lo hizo. Pero Cristo de la gloria, el Cristo de la gloria, él no falla. Él no falla. Creamos a la palabra y creamos a las promesas de Dios. Y él nunca ha fallado. Y por eso nos dice en Mateo, como en los días de Noé, así será. Cualquier momento va a sonar la trompeta y estos locales quedarán vacíos para el anticristo. Amén, hermano. Alaba la gloria de Dios, porque el momento de irse de la iglesia llegó. Bendito sea el nombre del Señor. Cristo dijo a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón, creed en mí. Bendito Dios, en la casa de mi Padre muchas moradas. ¿Y usted? ¿Quién quiere estar conmigo? Hermano, la gente dice que no es posible que Dios castigue con fuego a la gente. Y si Dios ya lo hizo, amén, hermano. Aunque Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra, pero Dios le dijo: por cinco justos murieron. Yo no destruiría las ciudades de Sodoma y de Gomorra. No había cinco. Amén. No había ni cinco. Gloria a Dios. Y cuando los ángeles llegan a la casa de Lot, hermano, la Biblia dice que lo tomaron de la mano, permiso, pastor, y le decían: escapa por tu vida, no será que perezca, porque el juicio de Dios venía. Y mire, hermano, la Biblia dice que llegaron unos tipos de la ciudad en la noche, querían a los ángeles que estaban ahí. ¿Usted ya sabe para qué los querían? Los querían violar. ¿Amén? La homosexualidad no es nueva. La homosexualidad es vieja. ¿Amén? Y vemos
Esta fue una razón por la cual Dios destruyó a la ciudad de Sodoma y de Gomorra. La homosexualidad, el sodomismo. Amén. No es lo mismo que está sucediendo en el mundo actual. Sí, dice que antes en los caseríos los homosexuales no se veían. Se cubrían un poco, les daba un poco de pena. Hoy no, hoy lo declaran públicamente por la televisión, por la radio. Yo soy homosexual. Yo soy gay. Amén. Y se presentan con sus esposos, compañeros de vida. Y oiga, y esta maldición, porque no se le puede llamar de otra manera esto. Amén, hermano. Esta es una maldición para la sociedad. Amén. ¿Entiende eso, iglesia? ¿Entiende eso? Es una maldición del pecado en la humanidad, hermano, el homosexualismo. Bendito sea el nombre de Dios. Porque Pablo dice que cambiaron lo natural. Lo natural era hombre con mujer en matrimonio. Pero se embriagaron en su lascivia. Bendito sea el nombre de Dios. Y están atascados de pecado. Que solo piensan cada día cómo seguir haciendo más mal y más pecado. Y en medio de esa situación se mueve el pueblo de Dios. Con fuego y azufre a la ciudad de Sodoma y de Gomorra. Capítulo 19 de Génesis. ¿Lo hizo? ¿Lo hizo? Yo quiero ir más fuerte a eso. ¿Lo hizo? Hoy soy yo mejor. Lo hizo Dios. Y esa palabra que leímos al final, poniéndolo de ejemplo, póngale cuidado a eso, poniéndolo de ejemplo a aquellos que vivirían impíamente delante de Dios. Hermano, si Dios nos está diciendo en su palabra que esto lo puso por ejemplo, es para que nosotros no hagamos esas cosas que estos hicieron. ¿Amén? ¿Entiende eso? ¿Entiende eso? Es para que la iglesia se mantenga pura delante de Dios. Si el mundo lo hace, pues el mundo que lo haga. Pero la iglesia debe de mantenerse en santidad, en pureza. Seguir a paz con todo, dice el escritor de los Hebreos. Y la santidad sin la cual nadie ve a Dios. Yo quiero ver a Dios. Yo quiero conocer su reino. Estaban emocionados. Nunca habían visto eso. Gloria a Dios. Yo quiero decir, hemos sentido su presencia. Muchas veces hemos llorado terriblemente. Han habido veces que nos hemos ido al piso. No resistimos la presencia de Dios. Es tan fuerte. Amén, hermano. Es tan fuerte la presencia de Dios que algunas veces hemos caído al piso sin que nadie nos empuje. Hermano, la misma presencia de Dios, pero será más grande lo que vamos a contemplar cuando estemos juntos con Él en la eternidad. Oh, gloria a Dios. La Biblia dice que le veremos tal como Él es. Le veremos tal como Él es. Le veremos tal como Él es. ¡Dale la gloria! ¡Dale la gloria!
Dios sacó a Noé y a Lot y a su esposa de la casa. Pero en el camino, la esposa volvió a ver atrás. No tenemos que volver a ver atrás. ¿Entiendes? Atrás quedó un pasado oscuro de nuestra vida. El Cristo de la gloria tomó nuestros pecados y los arrojó a la profundidad de la mar. Si alguna vez nosotros regresamos a recogerlo del pueblo, no sucede lo de la esposa de Lot. ¿Amén? ¿Qué le sucedió a la esposa de Lot? Hermano, en el momento en que volvió a ver atrás, se convirtió en una estatua de sal y ya no pudo seguir caminando junto a su esposo y sus hijas. Y cuando Noé está en la montaña, a donde los ángeles le llevan, él puede contemplar la ciudad de Sodoma y de Gomorra que arden en el fuego, y puede ver la humazón que sale de la ciudad. Amén. Así dice la Biblia. Así dice la Biblia. A Dios no le va a temblar el pulso ni la voz para decir a los pecadores: apartados de ti, hacedor de maldad, al castigo eterno. Porque si Dios no perdonó ni a los ángeles, amén, sino que los tiene reservados en prisiones de oscuridad. ¿Entiende eso? Por haberse revelado y haber atendido, hermano, la conquista de Satanás, el Dios de la gloria los tiene atados en prisiones de oscuridad y preparados para el día del juicio, para lanzarlos al infierno. Amén. ¿Puede alabarle? Dios es Dios. ¿Cuántos están seguros que lo va a hacer? Nada de pobrecitos, no, nada de eso, porque la gente escuchó el mensaje de la palabra de Dios. ¿Les presentó Dios medio de escape a la gente? Sí. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Gloria a Dios. El medio de escape es Cristo. El medio de escape es Cristo. El medio de escape se llama Cristo. El que un día vino a dar su vida en la cruz del Calvario por los pecadores. Pablo dice: palabra fiel y digna es esta, de ser recibida por todo, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales dice yo en el primero. ¿Qué lugar ocupamos con nosotros? Quizás el primero juntamente con Pablo. Amén. Y la misericordia de Dios fue grande y nos acogimos a la misericordia de Dios. Hoy hay esperanza para nosotros, y aunque el mundo se corrompa cada día más y más en su pecado, lo único que está haciendo es acelerando la venida del Señor. Acelerando la venida del Señor. Bendito Dios, por causa de los escogidos, dijo el Señor, los días serán acortados. Oh, gloria a Dios. Yo siento que los días serán acortados. Yo siento que ya hemos terminado todas las cosas de odiarlo que antes caminábamos. Los días son más cortos, las noches son más cortas, porque el Rey de la Gloria los acortó para que la iglesia esté preparada, para que la iglesia se vaya con él, para que la iglesia viva con él en la eternidad. Él sabe lo que sufre tu iglesia, él sabe las lágrimas que brota su iglesia, él sabe los insultos que vive su iglesia, él sabe los desprecios que pasa la iglesia, y por
presencia del Señor. ¡Qué maravilloso! Amigos, amigos, el haber venido a este lugar no fue una opción que tú tomaste. Fue Dios de la gloria que te impulsó a venir para brindarte una oportunidad como lo hizo con nosotros. Hace 48 años yo no estaba sentado en unas sillas como esas. Yo estaba sentado en unos revigos de madera. ¿Sabe qué son los revigos? Los sobrantes de las acerraderas de patas de madera. Cuando el Señor tocó mi corazón, yo estaba ahí al fondo. Tenía 15 años. Oh, santo es el Señor. Tocó mi corazón. En el instante sentía que las pantorrillas eran tan gruesas y la cabeza no la podía levantar. Porque el diablo le hace presión a la gente, horrible, cuando el Señor está tocando y le está llamando para venir a sus pies. Pero me levanté, el Señor me hizo libre. Y me levanté, y a los 63, ya cercanos a los 64 años, no me arrepiento de haber recibido a Cristo en el perdón de mis pecados. Le doy gracias a Él, le doy gracias, porque Él tuvo misericordia, tuvo misericordia, tuvo misericordia. ¿Sabe lo que le digo? Los amigos con quien compartía ya no existen. La vagancia, las pandillas, hermano, la guerrilla los mató. Pero yo sigo aquí todavía anunciando el reino de los cielos. Porque Cristo da la gloria, porque es su promesa. El que está en mi mano, nadie me lo arrebatará. Nadie puede arrebatarte, nadie puede arrebatarte. Estás en la mano del Todopoderoso, de Rey de Reyes y el Señor. Esta noche, jovencito, el Señor te trajo a este lugar para que conozcas un mundo diferente. Algún hermano se acerca con Dios y lo trae a este lugar en el nombre de Jesús. Tú necesitas a Jesús, tú lo necesitas. Pasa adelante. Yo quiero orar un momento contigo esta noche. Quiero decirle al Señor que te ayude, que te guarde. Él te ha guardado, te ha cuidado. Y esta noche te trajo a este lugar para que tú tengas un encuentro con Él, una relación con Él maravillosa. Y puedas conocer más de Él, prueba de Él. Hasta hoy no puedes mencionar, porque no has saboreado lo que es el Evangelio. Pero cuando te empieces a saborearlo, cuando veas cómo se gozan los jóvenes, las señoritas en la iglesia, vas a decir realmente: el tiempo que me estaba perdiendo. Pasa adelante, ¿no? Rudis, en el nombre de Jesús. Ponte de pie en el nombre de Jesús y avanza hacia adelante. Eso es, Dios te bendiga. Pasa adelante, hijo. Necesitas estar seguro en los brazos del Todopoderoso. Necesitas estar en los brazos de Cristo Jesús. Hermano pastor, venga y oremos por este jovencito. No tenemos otro amigo entre nosotros, alguna amiga, alguien que necesite reconciliarse con el Señor. Bendito Dios, el pastor va a orar contigo, hijo. Bendito sea el nombre. Alguien más que esté entre nosotros, alguna persona que necesite reconciliarse, que necesite buscar al Señor de nuevo, que tal vez por algún tiempo se apartó del camino. No importa lo que te hayas apartado, hoy, esta noche, el Señor te extiende su mano para levantarte de nuevo y caminemos juntos en el camino del Señor. Hay una persona más que desea recibir a Jesús. Hay una persona más que desea recibir a Cristo. Pase adelante. Alguien que necesita reconciliarse, pase adelante. Queremos orar con usted. Vamos a orar por el joven que está aceptando a Jesús. Póngase de pie.
Padre glorioso, ponemos en tus manos la vida de este jovencito. Gracias por haberlo tocado. Fue usted, Señor, quien lo tocó. Padre, enséñele que puede vivir una vida mejor, disfrutar esa vida que usted le ha regalado en los brazos suyos, mi Señor. Cúbralo con su gloria, cúbralo y llénelo de su espíritu. Llene su corazón de gozo y alegría. Padre, usted, Señor, dice que usted no quiere que nadie se pierda, sino que todas las personas vengan al arrepentimiento y se conviertan al Señor. Usted puede hacerlo. Por su misericordia se lo pedimos esta noche. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Un alma cuesta la sangre de Cristo. Gloria a Dios, pastor. Dios lo bendiga.